Las autoridades estatales en temas ambientales llamaron ayer a una conferencia de prensa para rechazar las lecturas de la Organización Mundial de la Salud en base a las mediciones que hacen los propios sistemas locales, donde se ubica a Guanajuato con 4 de sus ciudades entre las más contaminadas de México, bueno, también del mundo, incluso por arriba de la propia Ciudad de México. Ayer el encargado del despacho, no es titular todavía, del Instituto Estatal de Ecología, Luis Fabián Ortiz Trillo, expuso en rueda de prensa que estas referencias del estudio al que alude la Organización Mundial de la Salud se basan en mediciones presentadas por Guanajuato en el año 2011, cuando las mediciones tomadas como referencia para la Ciudad de México son de 2014. No se entiende bien el punto. ¿Estamos o no estamos contaminados? ¿Ha crecido la polución en el aire de Guanajuato? Sería la pregunta, no estar compitiendo contra la Ciudad de México y usar estos argumentos. Lo que dicen estos funcionarios para rechazar las mediciones de contaminantes en particular fueron que no se podía comparar a las ciudades de Guanajuato cuando no se toman los mismos criterios, puesto que las mediciones de Guanajuato son diarias, mientras que las capitalinas son de datos anuales. Una argumentación sofisticada, solo para tratar de negar por lo evidente que hoy la entidad se encuentra más contaminada que en el pasado, que tiene más vehículos, que tiene vialidades deficientes, que tiene muchos baldíos, mucha quema de residuos agrícolas y además industria contaminante. A la insistencia de los medios de comunicación por conocer el estatus de la contaminación en las ciudades señaladas, todas ellas del corredor industrial de Guanajuato, León, Irapuato, Celaya y Salamanca, incluye también Silao, Carlos Aarón Ávila Plasencia, director de gestión de la calidad del aire, aseguró que en el estado se goza de calidad de aire buena, pero hay factores que indican contaminación. Escuchemos lo que dijo su jefe, el director encargado del despacho del Instituto Estatal de Ecología, Luis Fabián Ortiz Trillo. No estamos, los municipios en Guanajuato no están más contaminados que la Ciudad de México. Claramente me refiero a un poco. Son datos estimados que realiza la Organización Mundial de la Salud en cuanto a las partículas 2.5. Pues esta parte del reporte no nos indica que estemos por arriba de la Ciudad de México. No podemos comparar, como ya lo dices, no podemos comparar las ciudades, porque no estamos estableciendo un mismo, o no se está estableciendo un mismo año de referencia de la manera de medir. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Se están llevando a cabo las campañas de verificación, se están llevando a cabo campañas en calidad del aire, que están llevando campañas con evitar para que se evite la quema de estímulos,